Hoy, miércoles 21 de junio, celebramos el Festival de Fin de Curso de los niños y las niñas en educación infantil y primaria. También participa el alumnado de primero y tercero de educación secundaria. Igualmente, celebramos la graduación del alumnado que termina el ciclo infantil y pasa a primaria, la despedida del alumnado de sexto que termina primaria y pasa a secundaria. Todas las actuaciones las hemos preparado con mucho cariño. Esperamos que sea de vuestro agrado y que disfrutéis mucho. Hagamos silencio, aplauso y comenzamos. Comenzamos con la actuación del alumnado de 3, 4 y 5 años. Para esta ocasión nos interpretará la canción Soy una taza. Los recibimos con un fuerte aplauso. Thank you.
Cierto, lo han hecho con mucha alegría. Continuando con infantil, vamos a pasar a la graduación del alumnado de 5 años. Y es que ya terminan esta etapa educativa y pasan a final de la función. Recibirán su hoja y veremos un video que refleja su paso por infantil. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Thank you.
Pensador, la Feria Scarborough, la Torre A. Vamos a recibirlos con un gran aplauso. Thank you.
mucho. Yo.
entregó la pócima a su mamá, que empezó a tomársela el mismo día. Pero pasaron los días y no había mejoría. Para que supiera que de momento no podría asistir a clase. Hola, Linda. Hola, profesora. ¿No estás aquí? ¿No estás aquí sentando? Venga a decirle que no puede venir al colegio mientras que mi madre esté enferma. Pero ¿qué pasa con tu madre? Es que no tenemos bastante dinero para comprarle la mesa, para darle a eso. Voy a trabajar. ¿Dónde vas a trabajar? Desgraciadamente, Lina no ganaba mucho con la carretilla, apenas para comprar un poco de comida cada día. Desesperada, su madre le propuso algo que no quería verse obligada a hacer. Pero no tenían otra solución: pedir dinero a su tío, un hombre solitario y avaro, de carácter difícil. El tío era rico, pero era muy rácano. Era tan rácano que se había quedado soltero porque pensaba que si se casaba, su mujer se gastaría todo su dinero. Así que Mina, bastante preocupada y nerviosa, se encaminó a casa de su tío. ¡Hola, tío! ¡Caramba!
farmacia. Compró las medicinas para su madre y buena comida. Poco a poco, la mamá se recuperó. Para celebrarlo, hicieron una fiesta en su casa. Invitaron a todos sus amigos y vecinos. Prepararon comida. Cuscús, tortilla de patatas, tallín, chuvequía, harina, aceitunas, cesara y zumos de todas clases. El suelo del salón lleno de monedas de oro y plata.
pero no se veía a su tío por ninguna parte. ¡Tío, tío! ¿Dónde estás? ¿Cuántas monedas de oro y de plata? ¡Tío, tío! ¿Dónde estás? ¡Tío, tío! ¿Dónde estás? Mina no la encontró por ningún lado, pero en el suelo estaban las zapatillas y al lado de ellas un bicho horrible. Lo cogió y lo tiró por la ventana. Volvió a su casa llevándose las zapatillas y las monedas. De su tío no volvieron a saber nada más. Y ellos siguieron viviendo sencilla y felizmente, sin que les faltara comida ni ropa, y ayudando siempre a la gente de su aldea. Thank you.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sigamos, que aún queda mucho por ver. Vamos a la despedida del alumnado de sexto de primaria. Otros que van adelante, superándose cada día. Bueno, pasamos al acto de despedida en primer lugar. Veremos unas imágenes para el recuerdo. Después hablará su tutor Joaquín Cubero Muñoz y oiremos unas palabras de despedida de un alumno de quinto de primaria. Sí, seguidamente les dará la bienvenida a su nueva etapa educativa. Un compañero de primero de ESO y por último escucharemos a un alumno de sexto de que dirigirá alguna palabra de despedida. Thank you.
en noviembre. Bueno, muchas gracias en nombre de los alumnos y mío por el vídeo. He hecho un repaso de toda la vida de estos alumnos en primaria y que ha sido verdaderamente emocionante, por lo menos para mí. Voy a decir unas palabras para los niños de sexto que este año terminan. Habéis formado un grupo pequeño, pero un grupo con el que ha sido muy agradable trabajar. Este último curso hemos estado casi en familia. La convivencia ha sido muy buena, nunca ha habido conflictos y en resumen ha sido un grupo con el que todo es fácil. Durante dos cursos hemos estado cada día haciendo muchas cosas. No solamente hemos utilizado el libro de texto y los cuadernos, también hemos hecho actividades más deportivas. Hemos disfrutado con nuestras excursiones por el Parque Nacional, inventando obras de teatro, fabricando marionetas, escribiendo, ilustrando y contando cuentos, y en el viaje que hicimos a España el curso pasado. Siempre con la consigna, que yo os lo digo muchas veces y os doy la lata, de hacerlo lo mejor posible y cada vez mejor. Bueno, en resumen, me ha gustado trabajar con vosotros, veros trabajar en grupo. Me ha gustado también vuestra convivencia el curso pasado con los alumnos que están ahora en primero de la ESO. Y este año con los que han estado, con los que acaban quinto de primaria. Creo que ha sido una convivencia enriquecedora para todos. Mustafa, nos ha alegrado cada día con tu historia fantástica y disparatada y con tu buen humor. Ten mucha suerte y cuidado si sigues rompiendo corazones. Ada, vaya tela cómo has crecido. Incluso estos dos últimos días has crecido. Ten cuidado con los tobillitos. A mí, siempre dispuesto a ayudar, a echar una mano en la clase y fuera de la clase. Has sido casi un segundo tutor para muchos de tus compañeros. Muchas gracias, a mí. Karin, aunque has sido la única chica del grupo, yo creo que te tienes que sentir afortunada. Porque no es fácil coincidir con tres compañeros tan respetuosos, amable y considerado como los que tú has tenido. Ojalá así te tenga la misma suerte. Para terminar, quiero dar las gracias a vuestro padre y a vuestras madres, a la familia en general, porque ellos son los que tienen el mérito de que seáis como sois, y también a los maestros y a las maestras que habéis tenido durante estos años en este colegio, y gracias a vosotros. Mucha suerte en secundaria. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a un niño de quinto que quiere dirigirse a sus compañeros de sexto. Puede subir. Un aplauso para Abdul. A partir de septiembre vais a ser alumnos de secundaria. Estamos orgullosos de vosotros. Lo peor es que echaremos de menos vuestras risas, tonterías, esos buenos ratos que hemos pasado. Vosotros habéis sido parte de nuestra vida y de la de los demás compañeros. Hemos compartido muchos momentos, algunas excursiones, actividades en grupo, pero todo, el día a día en las clases, nos une una gran amistad. Se puede contar con vosotros. Ha sido muy interesante nuestra convivencia. Deseamos que cada uno pase a esta tercera etapa en este bonito colegio, sin dudas y con ganas. Ojalá sigáis el oficio de estudiante. Como dice el profe,
muy bien y con éxito. Ahora os dedicamos unas palabras para cada uno. Mustafa, algún día serás un cantante famoso y tienes que invitarnos a tus conciertos. Por parte de las chicas, gracias por apoyarlas cuando jugaban al fútbol. Nos gustaría que fuésemos siempre compañeros, que sigas rompiendo corazones. Ada, también te echaremos de menos, las niñas, sobre todo, cuando después de los talleres te cogían tus pipas y tú no te quejabas. Gracias por la canción de los tobillos y el maravilloso baile que haces. Te deseamos que navegues mucho y disfrutes de tu vida en secundaria. Cari, trabajadora, responsable, formal, deportista. Todo lo que te propones lo consigues. Nos reímos mucho con esas caras raras que pones. Alguna vez descubriremos cuál es tu verdadera voz. Te echaremos de menos en planta baja. También te deseamos lo mejor en secundaria. Ami, ha sido un compañero ejemplar, siempre pendiente de todos, ayudando en las tareas a quien lo necesitaba, dispuesto a colaborar, a echar una mano, siempre con agrado. Espero que volvamos a ver el clásico en el Magic Chicken. Seguirás en pareja en la música con Mustafa. Te deseamos muchos éxitos y que te vaya muy bien en la ESO. Os deseamos lo mejor a todos. Nos separaremos, pero siempre estaremos unidos. Y a partir de mañana, a disfrutar el verano. Después de estas palabras de Aldo en nombre de todos sus compañeros, va a salir a darle la bienvenida a la secundaria Tare, un compañero de primero de la ESO. Hola a todos y a todas. Este texto se lo dedicamos a la clase sexto de primaria, por parte de los alumnos y alumnas de primero de ESO. Queridos compañeros, hoy, como sabéis, es un día muy especial tanto para vosotros como para nosotros, ya que comenzaréis una nueva etapa, secundaria. Algunos de vosotros estaréis nerviosos, otros tendrán miedo, otros estarán contentos. Bueno, para aquellos que estén nerviosos y que estén aterrorizados, tenéis que saber que secundaria no es tan difícil como piensa la mayoría de la gente. Hay que arriesgarse, la vida sigue, y tenemos que aceptar que el trabajo nunca para. Muchos de nosotros tuvimos la misma sensación, pero al fin y al cabo, aquí estáis terminando el curso. Parece que ayer fue cuando nosotros y nosotras estábamos sentados al lado escuchando nuestro discurso y llenándonos de alegría. Volveremos una vez a estar juntos como el año pasado. Tantos bonitos momentos, tristes, felices, divertidos, os esperamos. De ahora, Mohamed Amin. Y el resto de los compañeros de sexto, Adam, Mustafa y Karim Su. Bueno, parecía que ese momento no iba a llegar nunca, pero el tiempo vuela y ya cruzamos la meta. Ya estamos entrando en secundaria. ¡Abrid la puerta, que vamos! En ese colegio hemos crecido, hemos llorado y reído. A lo largo de estos 6 años hemos vivido buenos y malos momentos, pero sobre todo buenos. Pienso en los rincones favoritos del recreo, en los amigos y amigas, en las excursiones, en los talleres, en los encuentros deportivos.
Recuerdo a los maestros y maestras que he tenido, con los que pasamos tantas horas y aprendimos. Esperamos disfrutar de los futuros años en secundaria, como lo hemos hecho en infantil y primaria. Especialmente queremos dedicar unas palabras a Fabiola, nuestra tutora de segundo, a la que echaremos de menos, y queremos dar las gracias por estos años que ha dedicado a este colegio. Vamos a entregar el diploma de recuerdo de terminar la primaria y una graduación con sus recuerdos en el colegio.
Y al final hemos decidido que los premios son los siguientes. En la categoría A, para primero, segundo y tercero de primaria, el primer premio es para el cuento titulado El baile de los colores, de Rania Mufi, de primero de primaria. ¿Está Rania? En esta categoría, el premio al cuento mejor ilustrado es al titulado Las 10 hijas del rey, escrito por Yomana Katil. De primaria, el primer premio es para el cuento titulado Adán el Travieso, cuya autora es Soraya Kertani.
Y el cuento elegido por la mejor ilustración en esta categoría es para el titulado Valoria y la niña misteriosa, de Karin Sun, de sexto de educación primaria.
no quisiera verte así. Thank you.
Eric, presidente del Mundo ABBA, agradeciéndole su trabajo que realiza para conservar la memoria de este magnífico grupo. Muchas gracias, Eric. ¿Puedes subir? El Departamento de Geografía e Historia, Música, en colaboración con el Departamento de Orientación Educativa, otorga este diploma a yo, presidente del Mundo ABBA, por su valiosa contribución al mantenimiento, fomento y difusión del importante legado artístico y cultural del grupo musical ABBA. Pasear alrededor de la casa. El pueblo vivía sin problemas. Un día, la abuela de Caperucita Roja, que vivía en el bosque, enfermó y la madre de Caperucita le pidió que le llevara una cesta con una torta y un tarro de mantequilla. Caperucita aceptó encantada. Voy a casa de la abuela a traerle galletas en el bosque, voy a casa de la abuela a traerle galletas en el bosque. No tengo miedo de las bestias salvajes, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo de las bestias salvajes, no tengo miedo. Caperucita, y no te detendrás en el bosque. Sí, mamá. Mientras iba, cantaba una canción. Voy a casa de la abuela a traerle galletas en el bosque, voy a casa de la abuela a traerle galletas en el bosque.
Pero lo que nosotros no habíamos visto es que habíamos creado otra dimensión. La dimensión se llamaba Caronte, en la que vivía una bruja malvada y un lobo muy tranquilo. Pero mientras tanto, en Caronte, el país de cartón, la bruja malvada estaba haciendo uno de sus malos maleficios. No me gusta que el lobo sea así. Lo voy a transformar en un monstruo. ¡Abra, caramba! Que el lobo se transforme en un monstruo. En el bosque hay bestias salvajes, en el bosque hay bestias salvajes. La niña caminaba tranquilamente por el bosque. Voy a ver a mi abuelita, le voy a llevar esta cesta llena de comida. Cuando el lobo la vio y se creó y se acercó a ella. ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? A ti no te importa. ¿Y por qué no me importa? Sí. ¡Creo que recuerdo verte! Yo también, pero estás muy viejo. Así que, ¿por qué no hacemos una carrera? Tú ve por ese camino que yo iré por este otro. Vale. El lobo mandó a Caperucita por el camino más largo. ¿Quién estará? ¡Soy yo, Caperucita! ¡Qué bien, hija mía! ¡Pasa, pasa! ¡Es el lobo! El lobo entró. ¡Estoy viendo al lobo entrar a la casa de la abuelita! Abalanzó sobre la abuelita y se la comió de un bocado. ¿Quién es? Soy yo, Caperucita. ¡Qué bien, hija mía! ¡Pasa, pasa! Cuando Caperucita entró, encontró diferente a la abuelita, aunque no supo bien por qué. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Sí, son para verte mejor, hija mía. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? ¡Claro! Son para oírte mejor. Pero abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? ¡Son para comerte! Se lanzó sobre Caperucita y se la comió también. Su estómago estaba tan lleno que el lobo se quedó dormido. En ese momento, el cazador, que lo había visto, entra en la casa de la abuelita. ¡Dios! ¡Sabía que había pasado! ¡Ja, ja! ¡Te voy a abrir la tripa con el cuchillo! ¡Vaya! ¡Aún están vivas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ojalá la bruja me lleve al otro mundo! ¡Me siento mal! ¡Lobito! ¡Lobito! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡Ay! ¡Qué mala he sido! Tengo que devolver a mi lobo. Que el lobo vuelva al mundo del cartón. ¡He vuelto a ser el lobo de siempre! Y así, los dos mundos se hicieron entre ellos la paz y vivieron felices. ¡Mamá, mamá! ¡He vuelto! Hija mía, estaba muy preocupada por ti. Y este cuento se ha acabado, el viento se lo ha llevado, y cuando lo vuelva a encontrar, te lo volveré a contar. ¡Adiós!
Había en una antigua aldea una vez una preciosa niña que se vestía con una caperucita roja que le había mandado hacer la mamá. Y en vez de llevar su nombre real, la gente la llamaba Caperucita Roja, igual que aquella prenda que ella tanto le gustaba usar. Y pasó que una vez la mamá le dio un tarro de manteca con una y a los